Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy se me antojó hacer un pie de manzana con topping de nuez. Y bueno, ¿qué requerimos? Una base para pie, o si tú prefieres hacer la propia, yo la verdad es que la compro ya hecha. Harina, manzana, limón, canela y azúcar. Eso es para el relleno de manzana. Después les digo qué ocupamos para lo que es el topping de nuez. Pelamos las manzanas y las partimos en láminas. Quitamos esta parte, miren, antes de hacer la laminita, para que no quede nada burdo. Ponemos en un recipiente las laminillas de manzana y las vamos a combinar con, fueron dos manzanas, las estoy combinando con 35 a 40 gramos de azúcar al gusto. Ahora agrego una cucharadita de harina copeteada. Media cucharadita de canela. Y media cucharadita de limón. Ahora incorporamos perfectamente bien todos los ingredientes que queden bien mezclados. La azuquita, la harina, la canela. Si a ustedes les gusta mucho la canela, pueden agregar un poquito más. Y una vez que están bien mezclados todos los ingredientes, reservamos y vamos a preparar el topping. Ahora para hacer el topping de nuez, voy a utilizar un poco menos de un cuarto de taza de nuez, poco menos de un cuarto de taza de azúcar, igualmente poco menos de un cuarto de taza de harina y la misma cantidad de mantequilla derretida sin sal ya fría. Y la sal es una pizca, casi nada, una pizquita nada más. Lo vamos a llevar al procesador y lo vamos a moler en pulsaciones para que quede como grumosa la pastita, que queden los trozos de la nuececita. Ya tengo aquí todos mis ingredientes, agrego la mantequilla líquida y regreso, voy a mezclar. Y comienzo con pulsaciones. Así queda la costrita, lista para cubrir nuestro pie. Entonces ahora vamos a empezar con el montaje. Vamos ahora a poner el contenido, las laminitas para pie, sin los jugos que suelta. Nada más la pura manzanita, la vamos a esparcir perfectamente bien en nuestra base. Estos jugos, que son los que soltó la manzana, esos no se ponen, solamente la manzanita. Ahora lo que vamos a hacer es montar la costra en la parte superior. Vamos esparciendo para dejar toda la superficie bien cubierta. Ya tengo perfectamente bien cubierto mi pie con la costrita de nuez que hicimos. Ahora lo que voy a hacer es cubrir mi pie con aluminio. Lo vamos a meter al horno a 180 grados centígrados durante 25 minutos. A los 25 minutos lo vamos a sacar, vamos a retirar el papel aluminio y lo vamos a dejar en el horno por 20 minutos más. Ya quedó cubierto con su papel aluminio, se va al horno y volvemos en 25 minutos. Pasaron 25 minutitos, lo saqué y voy a retirar el aluminio. Y lo voy a devolver al horno por 20 minutos más. Y ya está listo mi pie. Ya lo dejé enfriar durante 30 minutos. Está listo para servirse. Espero les guste esta receta. No olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.